Hoy vamos a recorrer la Argentina en busca de paisajes y autos. Comenzando con nuestra recorrida, llegamos a Río Gallegos, Santa Cruz. Ubicada en la desembocadura del Río Gallegos, es la ciudad más poblada de la provincia y el centro distribuidor para las actividades turísticas de la zona. La oferta turística de la ciudad está conformada por museos, monumentos histórico-culturales y circuitos urbanos, como así también un estuario que alberga miles de aves residentes y migratorias. Durante nuestra estadía en Río Gallegos, se llevó a cabo el tercer encuentro de Chevrolet, organizado por el Chivo Club. Allí tuvimos la posibilidad de hablar con varios participantes del club. Bueno, Autos y Lugares se encuentra en Río Gallegos con uno de los fundadores del Chivo Club, Matías. Matías, gracias por recibir a la producción de Autos y Lugares. No, gracias. Para nosotros que hoy estar acá y poder mostrar este hermoso club al país y al mundo, es un orgullo de que nos hayan invitado. Matías, contanos un poquito cómo fueron la formación de este club. Mira, la formación la juntamos con mi primo y un amigo. Sabíamos que en Río Gallegos habían varios Chevrolet y no había ningún club, no nos juntábamos y quisimos formar un club y llegamos a lo que estamos hoy en día. ¿A qué se debe toda esa pasión? La marca, los clásicos, las amistades que llegás a juntar con el tema de los autos, a todo. Matías, muchas gracias por habernos recibido y bueno, ¿qué día nos espera hoy acá? Y amigos, amistades, familia, compartir y nada, siempre lo mejor. Bueno, desde Autos y Lugares te agradecemos por la invitación y bueno, va a ser muy lindo poder acompañarlos a ustedes y ver la pasión que por los Chevy, ¿no es cierto? No, la verdad, muchas gracias a vos por recibirnos, hacer esto. Y la verdad, un gusto. Nos encontramos con Tony, hoy el presidente del Chivo Club de acá de Río Gallegos. Tony, contanos un poquito la historia de este auto que se va a rifar hoy. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Mirá, tenemos un Chevrolet 400, modelo 63, americano. Lo adquirimos en el norte del país, más específicamente en la zona Rosario. Gracias a unos amigos que tenemos que han venido ya a nuestro encuentro y por intermedio de ellos hemos hecho el contacto y bueno, gracias a Dios, gente de la marca y del palo y no te falla y nos hizo conseguir este hermoso bicho. ¿Qué fue lo que tenían y qué es lo que han logrado? Lo que hemos logrado es tener la gana de seguir adelante con esto que son los encuentros, que es lo que arrancamos al inicio. Ya sea la primera etapa, que fue bastante difícil cuando nos decidimos hacerlo, debido a que tuvimos que hacer de todo, hasta semáforo, por decir de una manera. Y bueno, ya después nos fuimos levantando cada vez más y pudimos conseguir buenos sponsors también, que nos ayudan, y más en la venta del año pasado un Chevrolet 400, el cual ya rifamos, y este que tenemos ahora. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Matías Pérez, estoy acá con la Chevy Serie 2 modelo 73 de mi papá y mía. Y bueno, esta Chevy llegó a la familia hace más de 2 años. El año pasado esta Chevy recorrió más o menos 13.000 kilómetros. Estuvimos por Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Estuvimos en dos de los encuentros más importantes del país, en Villa del Rosario, Córdoba, y en el encuentro de Rosario. Y bueno, qué decir, es un vehículo el cual no lo queríamos tener hace mucho tiempo, ya que mi papá hace muchos años tuvo un Chevy y un día regresó con nosotros, ¿no? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fernando González, de acá de Chevrolet Club Río Gallegos. Bueno, acá a mi espalda tengo la última chata que me pude comprar hace unos meses, que estamos armando. Una Brava 72 con suspensión neumática, customizada. Bueno, ahora les presento mi Apache 61. Está hecha un estilo rat road. Bueno, la lijé toda, la oxidé un poco y le hice todos los accesorios rat que tiene. Bueno, fueron construidos acá, en la guarida, como todas las otras camionetas, todas restauradas por nosotros, por el grupo de amigos. Así que bueno, espero que les guste. Sí, me llamo Oscar Coñuecar, soy el propietario de esta Apache que ven acá, modelo 63. Esta máquina la tengo hace como 25 años. Y bueno, como pueden ver, está bastante bien. Hemos trabajado bastante y integrado dentro de lo que es el Club Chevrolet, hoy en día el Chivo Club acá de Río Gallegos,
Lástima que el día no se presta, pero bueno, tenemos varias camionetas como esta dentro del club. Como lo dije, esta es la segunda restauración ya que le hice a esta camioneta en un proyecto que arrancamos con mi señora y bueno, lo terminamos. Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Vidal. Ella, mi serie 2, la rubia. Y con todo el esfuerzo que tuve que hacer, le agradezco a mi mujer, que me dio mucho apoyo para tener mi serie 2. Y muchísimas gracias al club siempre por cómo me atendió. Y me emociona mucho tener mi auto y manejarlo todos los días siempre. Hola, mi nombre es Omar Quintero. Bueno, presento mi Chevrolet Apache modelo 66, que de a poquito la estamos armando. Así que bueno, acá somos referentes del club, estamos ahora con el tema de estas notas y bueno, un saludo a todos y quiero agradecer a mi familia nomás que me deja seguir con esta locura y bueno, aguante Chevrolet. Mi nombre es Horacio Ureta y este es mi Chevy modelo 74. Un saludo para todo el muchacho del club y un abrazo para toda la gente de Río Gallegos. Mi nombre es Roberto Toledo, y bueno, acá les quiero presentar lo que es mi proyecto, un proyecto que ya lleva 9 meses de mi pickup Chevrolet Apache modelo 1965. Este proyecto se debe a que, más allá de que estaba en condiciones mi vehículo, quería hacerlo de cero para ver que no solamente uno pueda ver lo que es por fuera, sino ver lo que tiene debajo cada vehículo, ¿no? Bueno, yo quiero saludar en primer lugar a mis hijos, a mi familia, a toda la gente de Río Gallego y a toda la gente del país, que lo invitamos al sur, que acá también se respira lo que es el fierro, digamos. Acá estoy presentando mi Chevrolet Pickup Nueva Brava 74. Esta fue una adquisición que hice, le fui dando mi toque personal y bueno, así está hoy y bueno, me ha dado muchas satisfacciones. Bueno, lo que ven atrás es un C30 modelo 71. Bueno, ese es un proyecto que tengo con mucha ansiedad de hacerlo, pero bueno, es algo que lo quiero hacer con mi hijo, así que bueno, estamos en eso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Pablo Godoy, estoy acá con mi hermano Juan. Quería contarles un poco la historia de esta Chevrolet 51. Está con nosotros hace casi 30 años. La compró mi viejo para nosotros cuando él tenía 15 años. Destruyó otro vehículo, de esos que hacen fletes. Y mirá, es la oportunidad que nos dio mi viejo de compartir algo. Primero armarla, que costó mucho. También viajamos mucho en la camioneta, en los caminos de Ripio, que había muchísimo en esa época por esta zona. Y después hace 8 años se volvió a restaurar, pero ya para paseo, digamos que hoy. Un saludo para todos los hinchas de Chevrolet, que nada, es increíble ser hincha de Chevrolet, sentir esto de la marca. Y bueno, nada, que disfruten de estar acá. Lubricentro Reg es una empresa por demás referente en Río Gallegos. Raúl Vargas nos recibió en este local y nos habló acerca de este emprendimiento. Y mi inicio, he tenido grandes maestros. Inicié con Mayeste, con Tecnisur. He tenido maestros como Prato, Miguelito. Todo muy, muy grandes maestros. Y bueno, iniciamos a los 13 años de cadete en un taller que se llama Tecnisur. Ahí nos iniciamos. Después estuvimos un rato en el ramo petrolero. Hoy en día, digamos, nos independizamos un poco con mis hijos. Ya son grandes y bueno, les gusta mucho lo que es la mecánica. Tengo un hijo que es administrativo, que hace lleva toda la parte de administración. Y bueno, y nosotros laburando y tratando de que la gente se vaya conforme. Nosotros hacemos mantenimiento a vehículos, hacemos service, cambio de bujía, cambio de pastilla de freno, kit de distribución, por ahí correa de alternador también. Así mientras sea mecánica liviana, bastante en general todo así. Y porque damos un servicio bastante completo. Nosotros cuando hacemos los service, hacemos un control de cómo están las bujías, las pastillas de freno, las correas, las luces,
y le decimos, por ejemplo, si están bien o si le recomendamos cambiarle. Y además ahí cambiamos todo, los filtros, cambiamos el aceite. Por ahí cuando se quedan los clientes le damos mate, le damos café para que se sientan cómodos. Y quedan bastante satisfechos siempre, por suerte. Nosotros nos gusta trabajar cómodos y que la gente esté cómoda en el taller mientras hacemos los servicios. Nos gusta tener el taller limpio, todo ordenado para, si queremos buscar algo, saber dónde está. Y estar cómodo más que nada, igual que los clientes. Bueno, los tres puntos, en primer lugar, es la atención al cliente. Tratamos de ser, digamos, que el cliente esté muy conforme con lo que, y confíe en la palabra nuestra. Después usamos mucho lo que es el orden, la limpieza, que el cliente mire realmente, nos gusta cuando se queda el cliente para que mire que los laburos realmente se hagan como y que ellos se vayan muy conformes, no que se vayan con alguna duda de que si se realizó o no se realizó. Siempre tratamos de mostrarle, le mostramos todo lo que le cambiamos. Y fuera de eso, la parte de seguridad. Nos gusta mucho laburar con todo seguridad para que también nuestra gente, nosotros, mis hijos, no nos vayamos así como llegamos así como llegamos al Lubricentro, se tiene que ir, porque a la tarde tiene que tenemos todos una familia y tenemos que llegar, digamos, sanos, seguros. Entonces siempre hacemos charlas de seguridad, cursos. Con la parte petrolera me ha dado muchas cosas, mucho aprendizaje, así que tratamos de implementarlo con mis hijos y con la gente que nos rodea. Y es un orgullo porque es como una escuela más que tengo. O sea, todos los días se aprende algo nuevo y él es un maestro, por así decir, sabe todo. Siempre que te mandas alguna, él está para ayudarte, te da consejos siempre y va aprendiendo mucho, por suerte. Muchísimas gracias a ustedes por visitarnos, por darnos este momento. Nos encontramos en Congreso 137 y siempre son todos bienvenidos. Cuando quieran, aunque sea hacer una consulta, tomar mate, siempre estamos acá. En primer lugar, gracias a ustedes por visitarnos. Siempre van a ser bienvenidos. Queremos también darle un saludo a la gente del Kartódromo, que es la cuna, digamos, de los grandes pilotos. Así que bueno, muy agradecido y esperamos tenerlo pronto otra vez con nosotros. Lubricentro Reg, Congreso 137, Río Gallegos. Teléfono 02966-430-660 o 15-311-058. lubricentro@regsrl.com.ar www.regsrl.com.ar. Romero Sistemas, Seguridad Privada, Monitoreo, Maipú 460, Río Gallegos. Teléfono 02966-431-865. www.romerosistemas.com.ar. Avellaneda Suite Hotel. Habitaciones singles, dobles, triples y cuádruples. Desayuno americano, TV, cable, Wi-Fi, teléfono, estacionamiento. Avellaneda 928, Río Gallegos. Patagónico, servicios generales para la industria petrolera. Perito Moreno, 144, Río Gallegos. Buffalo Grill House, Sarmiento y Gobernador Lista, Costanera. Teléfono 2966-479649. Facebook, Buffalo Grill House. Nos entrevistamos con Nelson Villegas, quien pertenece a la comisión directiva del Autódromo José Muñiz. Buenas tardes, mi nombre es Nelson Omar Villegas, comúnmente acá en Río Gallegos me dicen Lechu o la Lechuza. Integro actualmente la comisión directiva del Automóvil Club Río Gallegos, en la cual paso a comentarles las actividades que nosotros tenemos. Poseemos una escuelita de karting
en la cual preparamos a los chicos para salir a la pista. Las actividades que nosotros realizamos generalmente las hacemos desde marzo a mayo, al 15 de mayo. Y por razones climáticas, acá en la Patagonia tenemos que hacer un impas hasta el mes de septiembre, donde reanudamos las actividades hasta el 15 de diciembre. Y luego tenemos un descanso vacacional de 2 meses. También tenemos otra actividad que es el cuarto de milla, en la cual consta de 10 categorías, de la clase 1 a la clase 10. Generalmente se está haciendo los días domingos. También nuestro club posee una sede central que estamos realizando la terminación de un salón de eventos que, si Dios quiere y nos acompaña todo, estaríamos inaugurando a fines del 2018 para la actividad social, que sería el alquiler, y donde también tenemos nuestra sede de secretaría, tesorería y sala de reuniones. Bueno, quiero agradecer generalmente a toda la comunidad fierrera que nos acompaña fin de semana tras fin de semana, nos acompaña tanto en la pista, en el karting y en el cuarto de milla. Muchas gracias a todos ellos. Soy Rodrigo Caballero, de la categoría Supermaster, de acá de Río Gallegos. Es mi segundo año, soy casi debutante porque es mi cuarta carrera. Estoy acá con los amigos Guayquil, Facundo y Sama, padre e hijo. Así que, bueno, haciendo experiencia en esta linda categoría y en el karting que tanto nos apasiona. Y es algo que uno sueña de chico, no tuve la suerte de poder hacer la steel, ni hacer experiencia. Es mi primera, o sea, es mi segundo año ya en las dos tiempos y, bueno, directamente arranqué en esta categoría. Y la perspectiva para este año, tratar de sumar la mayor experiencia, un podio, si todo se da bien, así que estamos trabajando para eso. Bueno, quiero agradecerles a todos los que me dan una mano desinteresadamente, a los amigos de Todo Papel, de Matafuego del Fuerte, que siempre están con nosotros, Pancho Medina con Mex, bueno, Facundo y Sama, que igual, ellos es lo que hacen todo, lo que me están dando una gran mano, y bueno, a la familia y a todos. Autos y Lugares tuvo el placer de entrevistar a Cristóbal Riestra, piloto de karting y turismo pista santacruceña. Mi nombre es Cristóbal Riestra, soy de Río Gallegos, Santa Cruz. Nada, arranqué en karting a los 9 años en la categoría steel. Bueno, de los 11 a los 12 y medio, corrí en Subam Juniors. Ahí me pasaron a la Seniors, que es en la categoría que estoy actualmente, motores 125 sin brida. De ahí nos mantenemos hasta el día de la fecha. De ahí probamos correr campeonato regional de karting en Buenos Aires y categoría Pro Kart. Acá en Río Gallegos trabajamos con Facundo Guayquil y con Sama, que son padre e hijo que lo hacen por hobby, porque le gusta el karting. En principal, Lalo, mi mamá, que son los que impulsan esto. Después, mis amigos, mi novia, conocidos. Más que nada es mantenernos competitivos y seguir progresando lo que es experiencia. Seguir sumando lo más que podamos, y si seguimos por este camino, yo creo que vamos a llegar muy lejos. Y nada, déjame agradecerle también a todos mis amigos, a todos los que me hacen el apoyo, por apoyarme en Turismo Pista Santacruceño a nivel local, en el karting local y en el Turismo Pista Clase 3 a nivel nacional. No, la verdad significa mucho. Me gusta mucho salir de Parque Cerrado y ver a la gente que me quiere, que me apoya, entonces eso me hace feliz. El Tablón, Sarmiento 237, Río Gallegos. Teléfono 02966-431111. Helados Tito, calle Sapiola número 595, Río Gallegos. Teléfono 02966-422-008. Facebook Helados Tito. www.heladostito.com.ar. Surep Repuestos, Rivadavia 576, Río Gallegos. Teléfono 02966-424-208. Surep.rg@gmail.com.
Sabores de familia. Comedor Patagónico Liwen. Juan Barc 172, Río Gallegos. Himmel Blau Rentals, Avenida San Martín 302, Río Grande, Tierra del Fuego, 2964-400075, rentals@himmelblau.com.ar. Tiago Martínez, referente del automovilismo en Río Gallegos, nos recibió y nos habló acerca de sus inicios y presente. Corro acá en un zonal en el turismo pista santacruceño y bueno, ahora estoy corriendo a nivel nacional en el turismo pista clase 3 con un Clio y bueno, ahora lo cambiamos por un Toyota Etios. Desde chico corría en karting porque mi papá corrió en auto ya de grande y bueno, me llevó a probar un karting y me quedó gustando y bueno, empecé en los autos. Íbamos a pasar a la fórmula, pero no, preferimos pasar a un 128. Bueno, acá en Río Gallegos estoy participando con un Renault Clio en ATPS. Este año salimos campeón, o sea, en 2017, a fines de 2017 salimos campeones y bueno, nada, hasta ahora todo bien. Nada, seguir sumando experiencia y ir conociendo autos nuevos y categorías nuevas. Y la verdad que lo valoro mucho porque mi familia hace mucho esfuerzo para que yo pueda estar corriendo ahí. Los sponsors igual y bueno, contento por toda la gente que me apoya y nada, más que nada contento porque los resultados están saliendo bien. Me acompaña mi papá siempre en todas las carreras, bueno, mi mamá, mi hermana que están, me hacen apoyo de acá de Gallegos y bueno, después todos mis amigos y Ricardo que va siempre en todas las carreras. Desde el principio de año hasta ahora estuvimos corriendo con un Clio que ya estaba corriendo el auto y bueno, ahora se nos dio la posibilidad de armar un Toyota Etios que ya lo vamos a estrenar la próxima fecha en Olavarría. Nuestro objetivo este año era sumar experiencia y seguir conociendo los circuitos, porque la mayoría de los circuitos que estamos no conozco ninguno. Bueno, primero que nada le quiero agradecer al equipo porque siempre me dan un auto excelente, al motorista igual y al carburista que igual siempre tenemos un auto de punta. Y a mi familia que siempre está atrás mío para que yo ande bien y todo, a mi papá más que nada y a mi mamá. Luca Slamovic comenzó a correr en karting a los 5 años. Con él dialogamos y conocimos más de su historia y su pasión por el automovilismo. Empecé a correr a los 5 años en karting, hasta los 6 y medio, 7. De ahí dejamos y recién en 2016 volví a las actividades de pista y con auto alquilado que le alquilábamos los paramecánicos. Y la pasión empezó desde chico. Mi viejo a los 3 años más o menos me sentaba en sus piernas y me decía por la calle tierra de donde yo vivía, derecha y yo iba por la derecha. Me decía izquierda, yo iba por la izquierda y me decía medio, yo iba por el medio. Y ahí me empezaron a tener en cuenta un karting, ya unos años más adelante, 2 años para ser preciso. Y empezó con mi viejo y con mi abuelo. Y en el acompañamiento de mi carrera fue un salto muy importante. Compramos este auto y me acuerdo que estaba pintado de blanco. Yo llegué a la casa de Kimba y me dicen, ¿te gusta el auto? Y yo emocionado, recién salí a entrenar, y le digo, sí, me gusta mucho. Me dijeron, acelerarlo, probalo. Y me dice cuando me bajo que felicitaciones, es tuyo. Y ahí sentí una tremenda alegría y nada, ahí empezó todo. Sí, un agradecimiento grande a toda mi familia, a mis amigos que me bancan siempre, siempre por atrás, a los Kimba que me preparan siempre lo mejor para poder estar en pista, y bueno, a toda la gente que nos quiere y nos está apoyando, a todos los auspiciantes. Bueno, adquirimos un Fiat 1600 para la misma categoría, un Fiat Uno Fire, y lo tenemos en Buenos Aires, y ahora, hoy lo habían banqueado, dieron positivo a las pruebas, así que ahora la semana que viene vamos a probarlo allá a Buenos Aires, en el autódromo, en el Galvez, y después lo traemos para acá para la próxima fecha, para la segunda mitad del 2018 y para el 2019. Dialogamos con Lucho de Colrep Repuestos acerca de este emprendimiento que tiene más de 30 años en Río Gallegos.
en el año 88, en su repuesto en Rivadavia 576. Y bueno, ese fue los comienzos y van a ser 5 años ahora el 1 de octubre que inauguramos este local que se llama Colrep. Y bueno, es por el servicio que brindamos, lo que ofrecemos y la gente está satisfecha con eso. Y bueno, apuntamos a todos los niveles de público con respecto a si quiere repuesto de calidad o quiere algo de más económico. Es difícil que no esté faltando algo en especial, pero si fuera así, en 48, 72 horas se lo estamos brindando. La verdad, una satisfacción bastante importante de haber logrado lo que ves. Y bueno, esperemos que mi hija y mis nietos lo puedan lograr seguir. Bueno, un gran saludo y afecto a mis clientes y amigos y mis proveedores también, que es muy importante. Hasta acá llegamos con otra emisión de Autos y Lugares. Los esperamos la próxima semana para recorrer otra ciudad de la Argentina.